Okay, muy bien. Ahorita sí me escucho, ¿verdad? Sí, profe. También lo escucho. Pues igual, lo mismo, anótense aquí en el chat de Zoom para poner su asistencia. Los que no puedan tener, igual, no hayan podido entrar a las primeras sesiones, no puedan completar su clase el día de hoy, pues igual tienen la opción de ver los videos, la repetición de los videos. Pues yo los estoy subiendo ahí mismo en Classroom para que los tengan también. Y aparte de los que no entran también a la clase en vivo, puedan ver las presentaciones y las explicaciones. Como les comentaba, voy a poner unos cuestionarios colaborativos donde cada uno de ustedes va a poner una pregunta. Les voy a poner también ya el apartado de la tarea de la conclusión o de lo que viene siendo el trabajo final de clase. Simplemente para que ustedes se den cuenta de que hay que tener ese apartado, hay que van a hacer una conclusión de toda la materia. Ahí van a estar las indicaciones, se lo voy a poner ahí, y como quiera, pues en la última clase platicamos si tienen alguna duda final. Esa información, a más tardar, me la tienen que entregar el domingo siguiente, para poder yo cerrar ya las materias. Vamos a hacer el examen el mismo sábado siguiente. Profe, Perdón, Río, dime. Silencié nuevamente el micrófono, pero porque estaba unos ruidos externos. Dime, Rigo. es que estaba hablando ahorita, es que voy entrando ahorita a la clase. Sí, les comentaba de lo mismo, que voy a poner el cuestionario. Voy a dejar el apartado también del trabajo final de la materia, que viene siendo la conclusión de todo, de todas las materias, tanto la de geología como la de topografía. Van a tener cada uno su apartado. Igual también para el cuestionario, tanto la de topografía como la de geología de yacimientos. Y vamos a ir, les digo que voy a poner el examen el próximo sábado. El examen va a quedar abierto a partir de las 4:40 que terminemos clase de topografía. A partir de esa hora van a quedar abiertos los dos exámenes y van a accesar a ellos y van a tener una hora para contestarlos. Se va a cerrar el examen hasta las 10 de la noche. Pues, como les había comentado, la clase, si ustedes accesan al examen no lo contestan en menos de una hora, se les va a cerrar. Así es como yo lo tengo programado. En el momento que accesen, empieza a contar el tiempo y se va a cerrar a las 10 de la noche definitivamente. No van a poder abrirlo después de esa hora. Va a ser Entonces, virtual, como siempre. va a ser virtual exactamente. O sea, yo les estoy dando la oportunidad de que ustedes tengan el tiempo para accesar a la hora que ustedes puedan realizar el examen. Pero una vez que accesen, tienen una hora para hacerlo y no lo van a poder cerrar. O sea, sí lo van a poder cerrar, pero al final de cuentas ya no van a volver a poder abrirlo nuevamente. O sea, nada más una sola vez lo van a poder abrir. Por lo tanto, sí les pido que tengan mucho cuidado con eso porque pues realmente ya no vamos a tener forma de contactarnos y no quiero pues que vayan a perder la oportunidad de contestar el examen
algún error ahí de que lo envíen antes o que no sepan por qué que lo pueden accesar más que solo una vez, ¿no? Entonces, está condicionado para exclusivamente puras personas que pertenezcan a la universidad, y lo mismo, lo que estábamos platicando hace rato, pues tienen que estar con la sesión de la universidad, si no, no les va a permitir abrir el examen. Les va a pedir permisos. En el momento en que les pida permisos, ustedes tienen que rectificar o ratificar que están dentro del correo que están utilizando, porque aunque tengan dos, pues nomás uno están utilizando. Entonces, si no están utilizando el que tienen activo o realmente ya con la contraseña, pues no van a poder tener acceso al examen, ¿verdad? Aunque sí les va a dar permiso, no lo van a poder contestar porque no tienen la sesión iniciada, ¿verdad? Se puede decir, con la contraseña dada. Y pues, ya que nos conectamos, vamos apenas 13. Nos estamos conectando muy poquito, no sé por qué. No sé si la demás gente tenga problemas para conectarnos. Son alrededor de 60. ¿Cuántos son en el... Profe, dígame. Está muy bien lo que dice usted de... Bueno, yo voy a hablar por mí, ¿verdad? Está muy bien eso que dice usted de que nada más una sola vez, todo eso para evitar cualquier cosa. Pero la verdad, habemos compañeros que vivimos en ejidos y pues la verdad la señal está muy... No está muy... Imagínense que estoy haciendo el examen, se vaya la señal, ya no puede entrar. Entonces, ahí sí yo veo, por el lado de las personas que vivimos en ejidos, sí veo algo... Realmente, lo que les va a pasar va a ser que se les va a cerrar el examen si se les acaba el tiempo, ¿sí? Al momento de que ustedes pierdan señal y se salgan, ustedes todavía no le dan enviar al examen, ¿sí? Automáticamente, al estar abierto, o sea, estar con señal, pues, prácticamente es al estar abierto el examen, es cuando está contabilizando el tiempo. Al momento de que ustedes pierden la señal, se deja de contabilizarse el tiempo. Y el hecho es de que al momento de darle enviar al examen, automáticamente le registra que ya tienen una respuesta, ¿sí? Si ya tienen una respuesta, no lo pueden volver a abrir. Yo les digo porque con otros alumnos, donde no se exponía la restricción de que fuera para exclusivamente una sola respuesta, pues lo hacían varias veces, aunque como quiera se les especificaba que el examen, la primera respuesta era la buena, pues no, profe, deme chance, pues lo que pasa es que me tuve que salir y por eso le di enviar y etcétera, o sea, para evitar todo ese tipo de cuestiones, se acordó por todos los maestros en que la respuesta fuera una sola. O sea, una sola vez puedes accesar a tu examen y una sola vez lo puedes enviar. O sea, una vez enviado, ya se registra la respuesta y entonces ya no puedes volver a accesar otra vez al formulario. Te va a decir que ya tienes una respuesta. Ah, ok, perfecto. Entonces, si se va la señal, no hay ningún problema. No hay ningún problema. No se cierra el examen. Ah, ok, esa era mi duda. No. Porque si se va la señal, a lo mejor me cierra el examen y no puede contestar. Lo único que sí va a ser importante es que si lo van a contestar ya hasta en la noche, pues ahí sí se les va a cerrar exactamente a las 10 de la noche. Esa es otra, profe, como dice el compañero, de que se le va la señal. Sí, se la fue a salir la señal y no la regresa, que será en una hora, pero su tiempo sigue corriendo, ¿no? En el examen. Entonces, no. ¿Le va a cerrar automáticamente a él? No. Les digo, está programado para la sesión abierta. O sea, cuando usted en tiempo pues ahora sí, no sé cómo lo registra ahí, pero ya he checado y si se salen de la aplicación sin darle enviar, pueden volver a entrar. Lo único que va a pasar es que lo que ya tengan contestado no se les va a respetar. Van a tener que empezarlo de nuevo.
Entonces, es la cuestión. Y cada examen, pues, se reacomoda en forma diferente. Entonces, también es importante que vean eso, ¿verdad? Si se les llega a cerrar la aplicación sin darle enviar, entonces pueden volver a accesar, pero el examen hay que empezarlo de nuevo. ¿Nos va a dar alguna guía del examen? ¿O es de los videos que hemos visto con usted o de lo que investigamos nosotros? ¿O cómo va a ser? Precisamente es lo que estábamos comentando. Se va a hacer un cuestionario colaborativo y de ahí vamos a sacar el examen. O sea, del cuestionario de que hagan cada uno de ustedes, o sea, la pregunta que suban cada uno de ustedes, de esas preguntas voy a tomarlas el examen. La pregunta tiene que ser con todo y respuesta sobre cualquier parte del tema que venga en el temario de la materia. Entonces, si ustedes no se apoyan en el material que ya les subí de clase y quieren hacer una investigación de algún tema que no se vio, es válido, siempre y cuando, pues, cada uno de ustedes lo plasme con todo y respuesta de manera seria. Yo lo único que les recomiendo es que, pues, no sean tan complicadas las preguntas y, para que tengan más facilidad de podérselas aprender, ¿verdad? Aprender lo que se están preguntando, la respuesta. Y yo eso lo tomo como guía para el examen. Y por eso también les pido que esa tarea, que va a contar como tarea, pues la hagan lo más rápido que puedan para que yo, a más tardar el jueves de la próxima semana, voy a guardar todas las preguntas que ustedes hicieron y las voy a subir en material de apoyo también ahí en el Classroom, pero ya sin que las puedan editar, para que ya no haya cambios, y eso es lo que sobre esas voy a poner el examen. O sea, de ahí voy a tomar el examen para elaborarlo el mismo jueves de la próxima semana. Otra cuestión, bueno, durante la semana, pues, les pido que en ese cuestionario, pues, no borren alguna pregunta de algún compañero, porque realmente lo están perjudicando, ¿verdad? O sea, yo como quiera estoy checando y al final de cuentas veo quiénes son los que están entregando esa tarea, porque también es parte de su tarea, hay que entregarla, aparte de editar el archivo, hay que entregarlo. Entonces, al final de cuentas, ese archivo va a quedar editado completo y yo lo voy a volver a subir ahí a material de apoyo para que ya lo puedan tener completo. Cuando los primeros que editaron, pues, pues tengan la facilidad de poder leer las demás preguntas. Lo que les pido es que traten de, ahora sí, que a la hora de editar, lean las preguntas anteriores para que no me repitan preguntas o que no sean demasiado similares las preguntas, ¿sí? Abarcar más temas de cada una de las materias. Eso es lo que yo les pido que hagan. Y trato, pues, de que una vez que ya hayan editado todas las preguntas, ponerlas. Mándenme. No es más fácil, dividieron las unidades, para que entregamos un trabajo, no se acuerda. Si vamos a hacer, pues, todas las unidades, cada uno de los compañeros, a fuerza la mayoría de las preguntas, porque es exactamente lo mismo. Pues a eso es a lo que me refiero, de que van a tener tiempo de aquí hasta el jueves de la próxima semana para realizar su pregunta e ir revisando de que no esté repetida. O sea, el que vaya editando va a revisar las anteriores y así sucesivamente. El último que edite, pues, va a tener que revisar todas las anteriores para que no se le repita su pregunta. Entonces, también es una forma de ir repasando, pues, la información. ¿De motivarte a ser el primero? Así es, también.
y luego aparte entregarle lo de el resumen también eso. El resumen general va a ser el trabajo final, pues sería hasta el domingo de toda la información, ¿verdad? Ahora sí, de cada uno de los temas. Esa sería la tarea final, o sea, el trabajo final. Realmente, pues no les he puesto mucha tarea, que les he puesto el glosario, la investigación. Eso, investigar acá en mi esposa. Quiero ir a trabajar. Tenemos, yo, por ejemplo, yo me voy, tengo que ser inmediato a las 4:30 porque ya sabe, imagínese ahora el día del examen. Y entiende, ¿verdad? Algo, yo ya sería cuando checo el lunes, cuando es la única oportunidad que tengo para mandar a que investigue toda la semana, tiempo de me claro que pasa todo porque está siendo difícil todo el trabajo y la familia y con los barcos de la escuela. Sí, yo, no es que yo, era, pero se me cuenta todo. Yo te entiendo bastante, sí, yo también lo viví. Pues trabajaba, estudiaba, la familia, eran realmente bastante complicado. Y pues lo único que me quedaba era, pues, ahora sí que sacrificar mis horas de esparcimiento, de sueño, para poder terminar mi carrera, ¿verdad? Ustedes están en cuarto apenas, o sea, realmente les falta la mitad de la escuela. Pero yo también pienso que es bastante gratificante poder terminar la carrera y tener nuestro título para poder pues mejorar nuestra forma de ingresos ya con nuestra carrera terminada, ¿no? Y yo se lo digo, o sea, sí es redituante. Ahorita está un poquito lenta la economía en cuanto a la industria petrolera, pero yo siento que en pocos años, menos de un año, yo creo que esto ya va a agarrar fuerza nuevamente, un buen auge, y va a haber muy buenas oportunidades de empleo ya para los ingenieros. Entonces, sí es importante, ¿verdad? O sea, yo los entiendo perfectamente, trabajar y estudiar, pues sí es complicado. Ahora la universidad les está dando la oportunidad de que sea nada más un día a la semana. O sea, realmente si ustedes se ponen a pensar cuánto están invirtiendo en las horas en vivo, pues es demasiado poco para lo que realmente se necesita. Entonces, precisamente, yo no les atiborro de tarea como si fueran unas clases normales, porque sería también, pues sería feo de mi parte ponerlos a hacer eso, ¿verdad? O sea, yo los comprendo precisamente por eso, pero sin embargo no es demasiado la tarea, o sea, van a leer sobre los temas, van a explicar lo que ustedes entendieron de los temas, de lo que ustedes leyeron. Para el examen final, narrativa. Para el trabajo final hablan, ¿verdad? Para el trabajo final. Así es. Y la investigación que les pedí, pues era una unidad prácticamente, no era mucho, era una unidad nada más. Pero el cuestionario, ¿cuántas preguntas son? El cuestionario es una por cada quien, una nada más. Una con todo y respuesta. Ahora más es una pregunta. Es una sola pregunta. Profe, yo eso es lo que no entendía, es donde estaba confundido yo. Yo quiero hacer todo sobre un cuestionario de preguntas, unidades. No. Eso es lo que me confundió. Es una sola pregunta por cada alumno. Entonces, por eso es colaborativo. Precisamente por eso es para que no se les atiborre de trabajo, ¿verdad? Sí, no lo había entendido. Yo pensé que era todas las unidades. Pues decía yo, unidades tener menos trabajo. No, gracias. Pero en realidad viene siendo dos preguntas, ¿no? Una de cada materia. Una de cada materia, por supuesto. ¿Y cuándo va a abrir la pestaña para entregarle la pregunta, disculpe? Ahorita terminando ya la clase. Pues de hecho ya nos aventamos media clase de topografía aquí platicando, ¿no? Okay. Pero ahorita terminando la clase, abro lo que es ya los cuestionarios, pongo el archivo para que pongan en la
colaboración y y empiecen a redactar sus preguntas. Voy a empezar a subir más información ahí en material de apoyo para que lo pues puedan, si quieren observar eso o si quieren investigarlo aparte sobre algún punto del temario, también es válido. Bueno, antes de que se nos acabe la clase, rápidamente vamos a compartir. Ya nos queda poco tiempo. Esta es introducción a la topografía, pero sin embargo, es algo muy importante que quiero siempre recalcar, ¿verdad? La topografía es una técnica y una ciencia al mismo tiempo que nos sirve para poder hacer muchas cosas acerca de lo que es la industria petrolera. Podremos decir que es la punta de lanza, la que abre todo para poder nosotros tener una certeza de dónde vamos a buscar, cuál es el terreno que vamos a encontrar, cuáles son las expectativas de qué necesitamos, las áreas, los perímetros, las distancias y la ubicación geográfica, que es una de las partes más importantes para poder encontrar el punto donde vamos a perforar o donde está el yacimiento, ¿verdad? ¿Cómo vamos a llegar al yacimiento desde la superficie? Entonces, les vuelvo a leer aquí lo que viene siendo topografía. Es una disciplina cuya aplicación está presente en la mayoría de las actividades humanas que requieren tener conocimiento de la superficie de terreno donde tendrán lugar al desenvolvimiento de las actividades variadas. La relación de las obras civiles, tales como acueductos, canales, vías de comunicación, embalses, etcétera, en la elaboración de urbanismos, en catastro, en el campo militar, así como en la arqueología y en muchos otros campos, la topografía constituye un elemento indispensable. Se puede suponer que la topografía tuvo su inicio desde el momento en que la especie humana dejó de ser nómada para convertirse en sedentaria. La necesidad de establecer límites precisos e invariables en el tiempo entre las propiedades seguramente hizo surgir los primeros métodos de instrumentos topográficos elementales. Las primeras referencias por escrito sobre el uso de la topografía se remontan a la época del Imperio Egipcio, hacia 1400 a.C., donde se utilizaba para determinar linderos entre propiedades en los valles fértiles del Nilo. Profe, pero entonces date cuenta que la topografía es solamente por encima de la tierra, no, nada de abajo. Así es. La geología sí investiga por abajo de la tierra. La geología investiga los estratos, las capas de la tierra, y la topografía investiga o define las medidas, o sea, son las medidas de la superficie, así es. Okay. Tanto, podemos decir en coordenadas, latitud y longitud, y elevación, o en coordenadas cartesianas, que son X, Y, Z. Y nos dice aquí que la definición es la disciplina que comprende todos los métodos para medir, procesar y difundir información sobre la tierra y el nuestro medio ambiente. Otra de las definiciones es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie de la tierra. Topo, que significa está superficie o algo así, o qué. Etimológicamente, topo y grafo, ¿sí? Y aquí la ciencia y técnica que de realizar mediciones de ángulos y distancias en extensiones de terreno lo suficientemente reducidas como para poder despreciar el efecto de la curvatura terrestre, para después procesarlas y obtener así coordenadas de puntos, direcciones, elevaciones, áreas o volúmenes en forma gráfica y o numérica según los requerimientos del trabajo. Entonces, se divide en tres grandes grupos, que son la teoría de errores y cálculos, la instrumentación y los métodos topográficos. Entonces, lo que viene siendo la agrupación de métodos matemáticos que permiten la minimización de los inevitables errores cometidos en las mediciones y permite también establecer los métodos de instrumentos idóneos
al utilizar diversos trabajos topográficos para obtener la máxima calidad de los mismos. La instrumentación, esta es la división que estudia los diferentes tipos de equipos usados en la topografía para llevar a cabo las mediciones angulares o de las distancias para establecer sus principios de funcionamiento, llevar a cabo su mantenimiento y su, lograr su óptima utilización. Y los métodos topográficos es el conjunto de operaciones necesarias para obtener la proyección horizontal y las cotas de puntos medios en el terreno. Generalmente, las proyecciones horizontales se calculan en forma independiente de las cotas de los puntos, diferenciándose entonces en dos grandes grupos adicionales, que son el método planimétrico y el método altimétrico, ¿sí? Entonces, la planimetría se dedica a las coordenadas en superficie, distancias, áreas, etcétera. Y la altimetría se dedica a la elevación en terrenos que nos proporcionan volúmenes. Aplicaciones: determinación de la forma de la tierra, localización de objetos en el espacio, administración de la tierra, medir distancias y ángulos entre puntos y elaborar mapas, así como la orientación. La relación de la topografía con otras ciencias, pues hay muchas, con la cartografía, con la fotogrametría, con la geodesia, incluso con la astronomía geodésica, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre topografía y geodesia? Dice que son las dos ciencias más o menos de la misma finalidad, medir las extensiones de la Tierra en dos ciencias diferentes entre sí en cuanto a magnitudes consideradas a cada una de ellas por los siguientes... No sé leyendo. ¿Perdón? No se ve lo leyendo. ¿No se ve la leyenda? No, es que no se está cambiando en nuestras pantallas la... Porque usted está leyendo, no se nos ve. Se tarda. Sí. Nos está mostrando lo que todavía, introducción a la topografía. Es lo que nos muestra la pantalla. Ok, déjame ver qué está pasando. Ya sé. Lo que pasa es que ahí está, ahora sí se ve diferencias entre topografía y geodesia. No, yo ahí está ya. ¿Sí? Diferencia entre topografía y geodesia. Ok. Dice que son dos ciencias que tienen más o menos la misma finalidad, medir extensiones de tierra. Estas dos ciencias diferentes entre sí en cuanto a las magnitudes consideradas en cada una de ellas, por consiguiente los métodos empleados. Topografía opera sobre las posiciones pequeñas de terreno, no teniendo en cuenta la verdadera forma de la Tierra, sino considerando la superficie terrestre como plano. El error cometido con estas hipótesis es despreciable cuando se trata de extensiones que no sean excesivamente grandes y se considera un arco en la superficie terrestre de 18 kilómetros de longitud en tan solo 1.5 centímetros más largo que la cuerda suspendida, y que solo se comete un error de una pulgada en exceso esférico en un triángulo que tenga un área de 190 kilómetros cuadrados. Cuando se trata de medir grandes extensiones de la Tierra, como por ejemplo para confeccionar la carta de un país, de un estado o de una ciudad grande, no se puede aceptar la aproximación que da la topografía, teniéndose entonces que considerar la verdadera forma de la Tierra y por consiguiente su superficie, ya que no se considera un plano, sino se toma como parte de una superficie de un elipsoide, y tendremos que acudir a la geodesia. Entonces, para que quede claro, la topografía son para extensiones pequeñas, donde se pueden medir áreas y distancias, y ángulos y elevaciones, pero porciones pequeñas, y la geodesia, que se combinan las dos, para poder medir grandes extensiones de tierra. Sí, pues habla de geo, tierra, pero como de tierra en general, o que de todo el planeta. Así es. Entonces, ya dependiendo de eso, nos habla también de lo que viene siendo la forma de la tierra, y vemos los diferentes tipos de
¿cómo le llamamos a cómo está, estamos dividiendo nosotros la Tierra para poder estudiarla? Veremos las diferentes regiones, Polo Norte, Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio, Polo Sur, el Círculo Polar Ártico, el Meridiano de Greenwich, que es el que está definido como, como el cero, lo definieron los ingleses como el cero, y de ahí... El Meridiano Cero es el que está ahí, ¿no?, en el mero centro. Sí, así es, el Meridiano de Greenwich, que es el que manejamos como el cero, y de ahí partimos hacia en la forma circular, en forma de elipsoides, podemos decirlo coloquialmente como gajos, o sea, son los elipsoides. El ecuador es la línea que parte en forma horizontal, se puede decir, al globo terráqueo. Y pues lo manejamos, las líneas hacia el norte y sur del ecuador, las manejamos como latitud, los elipsoides, y las líneas hacia el este y oeste del polo norte, polo sur, las manejamos como longitud. Entonces tenemos las coordenadas latitud y longitud, y por lo tanto solamente puede haber una latitud y una longitud en un punto determinado de la Tierra. Aquí vemos también lo que es el geoide, que es una superficie sobre la gravedad, es constante y es perpendicular a ella. Y pues no se ve bien la imagen, pero el geoide es la forma real que tiene cada espacio entre la latitud y longitud. Vemos aquí un geoide y un elipsoide, pues dependiendo de la coordenada, está situada según el nivel del mar y según la topografía del terreno, ¿no? Ahora sí que esa topografía nos va a dar la forma de en que está situada la Tierra, que pues puede ser unas áreas muy aplanadas o unas áreas con muchas depresiones o áreas de lomerío que le llamamos. Y aquí nos viene lo que es la curvatura y la refracción, dependiendo del punto de visión, es donde vamos a encontrar nosotros la diferencia entre un plano topográfico o un plano con geodesia y un plano con topografía, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta la curvatura de la Tierra, pues, con grandes extensiones de Tierra, pues es como nosotros diferenciamos las dos cosas. Aquí nos habla de un error que hay, bueno, o sea, hay un error dependiendo de la distancia. Aquí nos da para 20 kilómetros 4.2 milímetros por kilómetro, para 25 kilómetros da 4.8 milímetros por kilómetro. Entonces, va incrementando el error en cuanto va incrementando la distancia. El sistema de coordenadas geográficas es un sistema de referencia que se utiliza las dos coordenadas angulares, latitud norte o sur y longitud este u oeste, para determinar la posición de la superficie terrestre, en general de una esfera o un esferoide. Estas dos coordenadas angulares medidas desde el centro de la Tierra son los de un sistema de coordenadas esféricas que está alineado al eje de rotación. La definición del sistema de coordenadas geográficas incluye un datum, meridiano principal y unidad angular. Estas coordenadas suelen expresarse en grados sexagesimales. Y aquí vienen, por decir, el paralelo, el ecuador, y el paralelo con su latitud, su longitud. Y aquí vienen los meridianos y cómo se están interpretando. La latitud mide el ángulo entre cualquier punto y el ecuador, y se llaman paralelos. Y aquí vienen algunos datos de la Tierra con respecto a eso. El tema de la longitud, se mide el ángulo a lo largo del ecuador desde cualquier punto de la Tierra. Se acepta que Greenwich
En Londres es la longitud cero, que es la mayor de las sociedades modernas, y las líneas de longitud son círculos máximos que pasan por los polos y se llaman meridianos. Meridianos, sabiendo que es un conjunto correspondiente, al antimeridiano se le forma la circunferencia de 40.007 kilómetros de longitud. Un grado equivale a 111.131 kilómetros. Entonces, más o menos, cómo se divide geográficamente. Y aquí vienen las longitudes positivas o negativas. Lo manejamos como este y oeste. Igualmente las latitudes norte y sur. Y son los sistemas angulares. Las coordenadas polares desde el centro del país. Entonces, esto era más que nada lo que quería mostrar el día de hoy. ¿Mande? Es como si estuvieran hablando solamente de un plano cartesiano, pero que va dando vueltas y que cada parte de esas vueltas tiene un nombre, ¿no? Para poder ubicarlos, a ubicar coordenadas, un punto de la Tierra. El plano cartesiano se utiliza para para definir coordenadas planas, ¿sí? Sí, pero entonces, ese es como en tercera dimensión. Algo por el estilo. Aquí lo único que, como les digo, o sea, el plano cartesiano son coordenadas planas, coordenadas lineales, ¿sí? O sea, sí, espacios pequeños, de extensiones de tierra pequeños, los errores son mínimos, ¿sí? Entonces, puedo medir una distancia, me va a dar un error ahí hablaba de 20 kilómetros, me va a dar un error de 4 milímetros, entonces, puedo medir esa distancia y son algunas veces son despreciables. Cuando ya hablamos de extensiones mucho mayores, tenemos que hacer unos cálculos considerando las coordenadas geodésicas o coordenadas geográficas, que es donde se aplica la curvatura de la Tierra. Entonces, ahí ya no son cartesianos, son geodésicos. Entonces, esa es la diferencia. Por eso y luego, pues también con el tiempo va cambiando, ¿no? Las dimensiones de la Tierra por las acomodaciones de las placas tectónicas y todo eso, siempre va a cambiar. Aquí se supone que el estudio, pues es a nivel atmósfera, o sea, ya las capas de subsuelo que cambian o la formación de la topografía, lo que cambia es la topografía, la forma. Del terreno, ¿sí? Pero no me va a cambiar la geodesia, o sea, la forma del planeta no me va a cambiar. O sea, grandes estudios, igual ahorita con ya los viajes espaciales y todo, se han estudiado desde la parte extraterrestre, fuera de la Tierra, se han estudiado la forma de la Tierra. Entonces, ya estamos un poquito más certificando lo que ya se había estudiado anteriormente, ¿verdad? Que se veía por el reflejo de la luna, etcétera, la forma que se hacían los eclipses y todo ese tipo de cosas, ayudaban a poder definir cómo estaba la Tierra. Si ustedes se remontan a la historia, pues antes se creía que la Tierra era plana, ¿sí? Pero, pues, había algunos científicos que demostraron que la curvatura de la Tierra por la pérdida de la visión de un barco hacia el horizonte en el mar, entonces cada vez se perdía más espacios de su base, entonces quiere decir que pues iba navegando sobre una superficie curva, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas. Ya me queda por aquí menos de un minuto, les voy a dejar los cuestionarios y todo. Y ahorita las personas, voy a iniciar una nueva sesión, voy a poner otro link, voy a iniciar una nueva sesión para las personas que quieran conectarse nuevamente y hablar de los problemas que tienen para poder accesar al Classroom.